Omar, hola. ¿Me Hola escuchas? Luis, te escucho muy ¿Cómo bien. vas? Qué bueno, qué bueno. Hola a todo el mundo. Hoy día salimos una hora tarde, pero es por un tema de internet. Tuvimos Así problemas para es. conectarnos. Está el tema del ancho de banda, está un poco difícil, ¿no? Pues por la Muchos pintura. aplausos, una hora de Muchos, aplausos. una hora de aplausos, ¿no? Una hora de aplausos. Pero Está vamos muy bien. bien. Gracias por su paciencia y vamos. Hoy día estamos con Omar, Omar Ver. Omar, Hola, chicos. ¿cómo empezaste en la fotografía? Sí, yo sé que por ahí leí que tu primera acercamiento fue que tu padre tenía revistas National Geographic. ¿Es correcto? Así es, sí. Yo desde que crecí, bueno, cuando era niño, crecí rodeado de revistas de fotografía, en específico National Geographic. Y creo que de alguna manera eso me ayudó a aprender el lenguaje visual, ¿no? De cómo debe transmitir una foto, ¿no? ¿Qué es lo que debe transmitir? Y qué es lo que hace que una imagen funcione. Entonces, sin necesidad de tener una cámara en mano, aprendí la fotografía de esa forma, ¿no? Pero era básicamente mirar, o sea, educaste el ojo. Sí, así es. Es como lo que, como siempre digo, ¿no? Si tú te vas a vivir a la China, bueno, aunque ahora no creo que muchos quieran ir a vivir a la China, Por ahora no. pero si vas a la China sin saber nada de ese idioma, simplemente con escucharlo vas a aprender a hablarlo, ¿no? Sí, correcto. Es lo mismo con las fotos, es lo mismo con las imágenes. Mientras más veas y tu banco de imágenes que tienes acá en la cabeza sea más grande, te va a ser más fácil reconocer los escenarios, las escenas y poder hacer buenas fotos. Eso es cierto. Así es. ¿Y en qué momento cogiste una cámara? Yo, la primera cámara que tuve fue la cámara familiar. Me apropié de la cámara de la casa, que eran, en ese tiempo tenía, mi papá tenía una cámara de estos que parecían una cajetilla de cigarros. Una 110 milímetros. Creo que sí, creo que eran de la marca National. Sí. Bueno, con eso es lo que yo recuerdo que siempre hacía fotos con esas cámaras, ¿no? Luego, años después, compré otras cámaras, también de rollos, pero la fotografía era muy, muy cara, ¿no? En ese entonces. Cara para los pobres. Bueno, que era caro porque tenías que comprar la película, te tenías que arreglar Sí. y tenías que imprimir. Y porque en ese entonces yo sabía de qué es lo que funciona en una imagen, pero no sabía manejar los parámetros de una cámara. Entonces todo lo que yo revelaba era un negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. Era ensayo de error. Así es, así es. ¿Y eso Sí, más o menos sí. en qué año? ¿Eso más o menos en qué año fue? Habrá sido desde los 12 años. Desde los 12 años en que yo empecé a usar las cámaras. Cámaras mías, ¿ah? La cámara de la familia la usé desde niño, y que yo recuerde desde los 6 años. Y entonces, pero la primera cámara que cogiste, me dijiste, fue la cámara familiar, pero Sí. ahí estudiaste en iPad diseño, ¿correcto? Estudié en iPad fotografía. Eso fue ya, a ver, 10, 12 años después, quizás. Tenías que dar más o menos. Tenía 22, 23 años. No, 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 mucho más. A ver, ahora tengo 36, 26, tendría así pues 25 años, 24 años. Y seguiste la carrera de un año. Seguí una carrera corta, porque ya en ese entonces yo, o sea, antes de hacer fotografía, yo hacía video. Pero lo hacía de una forma casera, pues. Pero sí, en ese entonces ya estaban plataformas como YouTube, Vimeo. Y yo estuve trabajando para un laboratorio de productos naturales cerca de 7, 8 años. Era un trabajo de oficina. Entonces, al estar en ese trabajo de oficina, solo en un cuarto aislado, con una computadora conectada a internet, me facilitó
navegar todo el mundo de internet, ver videos, ver qué es lo que hacían en otros países. Y entonces, gracias a eso es de que me picó el bicho por hacer video, ¿no? Aprendí todo lo que es la técnica y edición de video. Y luego quise probar con la fotografía. Para probar con la fotografía, dije, quiero estudiar. Y fue que empecé a estudiar en el IPAN, ¿no? Y yo supuse que una carrera corta era lo suficiente para mí. No me equivoqué. No, no me equivoqué. Eso bastó. Eso bastó. Sí, me ayudó bastante en conseguir contactos, gente que ya estaba, porque yo trabajaba, acuérdate que yo ya trabajaba, tenía un horario de oficina, terminaba de trabajar a las 7 de la noche, 6, 7 de la noche me parece, y de ahí empalmaba para tomar mis cursos. Entonces la gente que estudiaba conmigo ya era gente que trabajaba en agencias, ya era gente que trabajaba en fotografía, y esos contactos pues me sirvieron bastante para el Ah, futuro. perfecto. Bueno, tenemos una pregunta de Carlos Guinocho. Dice, A ver. Omar, un gusto. ¿Cuáles han sido tus Un gusto, influencias Carlos. y otro tipo de fotografía que te realices que te apasiona hacerlo? Mi influencia siempre ha sido el fotoperiodismo. James Snatchway, para mí, desde que escuché su nombre, es un ícono para mí, es todo en la fotografía. Entonces, a partir de ahí, se fueron derivando otros nombres. Así que para empezar, y para ir contándoles, mi influencia base, la premisa de lo que yo hago ahora es fotoperiodismo. Y como maestro estás teniendo a Jaime Razzuri, ¿correcto? Jaime Rasuri, así es, una leyenda. Claro que sí, claro que sí. Jaime lo De tuvimos entrevistado hace un tiempo y fue una súper entrevista. No sé si lo viste. No he tenido el placer de verlo aún. Ahora paro desconectado de internet. No soy tan de navegar y ver cosas, pero de vez en cuando ocupo mi tiempo en empezar a ver qué es lo que están haciendo los fotógrafos, ¿no? Entonces, lo vi a propósito de esta cita que tenemos ahora. Empecé a ver los videos que ustedes ya habían hecho y lo vi a Jaime Razzuri por ahí. Entonces Ya está lo verás, pendiente. ya lo Sí, verás. sigue. Fran nos manda saludos. Hola, Franz, Hola, ¿cómo va todo? Franz. Gusto, Franz, que estés por acá. Entonces, ¿influenció mucho Jaime tu trabajo? Sí. Yo de Jaime Arasuri me llevé algo muy importante que aplico ahora en mi trabajo. Yo cuando estudiaba, una de las cosas que él dijo y que me marcó. Yo en el transcurso que estuve en el IPAD, mis mejores maestros fueron de fotoperiodismo. Melisa Merino Montoya, que es fotógrafa de La República. Yair Ramírez, que en ese entonces era fotógrafo del Expreso. Y Jaime Razzuri, ¿no? De Jaime Razzuri lo que aprendí fue, él contaba, ¿no?, sus experiencias en las agencias en las que trabajó y decía siempre: el trabajo principal de un fotoperiodista es hacer la foto cumplidora, la foto que el editor va a necesitar, de acuerdo a lo que un estándar del diario necesita, ¿no? Una vez que cumplas con eso, con esa tarea, el fotoperiodista puede empezar a buscar las fotos para sí mismo, ¿no? O fotos más creativas, ¿no?, de acuerdo a la situación en la que esté. Eso es lo que aplico yo ahora en mi trabajo. Ahora no tengo un editor de fotografía, pero sí tengo mis jefes, que son los novios. Entonces, hago la foto que los novios siempre van a necesitar, fotos tradicionales, y luego pues busco las fotos que a mí me gusta hacer, ¿no? Las fotos por las que las parejas me buscan. Sí, claro. Pero, ¿qué porcentaje de tu trabajo final versus el trabajo que quieren los clientes, que son los novios, las parejas? Mejor dicho, voy a replantear la pregunta. Tu trabajo personal en una boda es una visión y lo que quieren las parejas es otro.
Sí obviamente te es. buscan por lo que haces, pero ese porcentaje que tú haces, ¿qué tanto se quedan los novios como trabajo final? Mira, yo mi trabajo lo divido más o menos en tres partes, que es un 80% de fotografía documental, un 15%, 18% de fotografía para los novios, fotos de retratos, fotos de novia sola, las fotos que todos hacemos, y un 5 o 2% de fotografía callejera en la boda. Fotografía que puedes ver, pero que la reconoces y puede ser en una calle, en un centro comercial, no precisamente en una boda. Okay. Esa foto puede incluso hasta no incluir a los novios. Interesante. Sí, por lo que es difícil descifrarme. Ha sido o es fácil de relacionar con la foto callejera, ¿no? Esto, por lo general, las personas verían ese tipo de fotos y dirían, esto no tiene nada que ver con una boda, ¿no? Porque, y lo diferencio de lo documental, porque lo documental es como que una secuencia, un armado, o un resumen de fotos que se concatenan para armar una historia, ¿no? La foto callejera es específicamente una o dos fotos que se desentienden de todo el resto, ¿no? ¿Tú crees que haber venido de película influenció en la idea de que puedas mirar antes de disparar? O sea, tú compartir la ráfaga te ayuda a mejorar la foto. No es que buscas en la ráfaga la foto. Definitivamente, una foto se piensa primero, la imaginas en tu cabeza, la construyes, reconoces los elementos que estás viendo y desde ahí empiezas a intuir todo lo que está pasando, ¿no? El oído es muy importante en la fotografía, tienes que escuchar lo que las personas hablan, tienes que estar cerca de las personas para saber qué están sintiendo, ¿no? Cómo se están mirando. Y a partir de eso tú vas intuyendo, aproximándote a la foto que vas a hacer. Herramientas como la ráfaga u otras, pues son necesarias. Si es que existen, ¿por qué no usarlas? Yo por lo general estoy tac, 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 pero hay momentos en los que suceden muchas cosas y yo lo único que veo son circulitos, que son las personas, cuadrados, que son las puertas y ventanas. Correcto. Veo los círculos moviéndose entre los cuadrados, entre los rectángulos, y yo disparo. ¡Tarrr! Claro, Sé que algo rota. está pasando. O sea, sé que algo está pasando. Sé que estoy trabajando la composición. Estoy tratando de que los círculos estén dentro de los cuadrados, que todo esté perfecto. Pero son tantas cosas que suceden en una fracción de segundo que si tengo una herramienta como la ráfaga y puedo usarla, la uso. Dime, ¿tú has pasado por Expreso y por República, correcto? No, estuve en el Expreso y estuve a punto de entrar a correo. Ok, me equivoqué en la República. ¿Y en Expreso fue antes de estar con Jaime como profesor o después? Fue después. Fue después. O Así sea, es. tuviste escuela de fotoperiodismo en Expreso. Sí, incluso lo que yo aprendí a hacer en las bodas, ya mucho lo sabía por el fotoperiodismo, ¿no? En fotoperiodismo te toca mucho de estar, especialmente en el Expreso, ¿ya? Te tocaba mucho te mandaban a un sitio y te quedabas ahí mediodía o todo el día a ver qué sucede, ¿no? Entonces imagínate, Político, claro, si sí. tienes que esperar a un político, tienes que esperarlo, ¿no? Imagínate, pues te mandan a un cuarto de 5 por 10, estás ahí sentado con tu cámara, no puedes moverte un centímetro porque tienes a más fotógrafos y camarógrafos al costado. Sí, correcto. Estás solamente en una sola posición esperando a una persona que está frente a ti. Entonces, eso, ¿cómo lo relaciono con la fotografía de bodas? Lo relaciono así. Estaba ahí en una iglesia con un cura. Y yo no puedo moverme mucho para no llamar la atención de la gente, para no ganarme el regaño del cura. Sobre todo. Y el político es la novia, ¿no? Es la novia, Claro. es el novio.
y yo estoy cuadrado en un solo sitio sin poder moverme, esperando a que suceda algo. Entonces, esa paciencia que uno gana en el fotoperiodismo, esa experiencia de estar horas y horas sentado en un solo lugar, esperando a una sola foto, se aplica a bodas. Mucho de lo que hago en bodas lo aprendí en periodismo. Entonces, pocas palabras eres de mirar y observar. Sí, así es. Y me encantan las ceremonias largas. A muchos les aburren las ceremonias largas. A mí me encanta porque tengo más oportunidades de hacer buenas fotos, de quedarme 10 minutos en un solo lugar, por una sola foto, por una sola foto. Entonces, ¿te gustan más las ceremonias que la fiesta? Me gusta toda la boda en general. La fiesta, yo creo que cualquiera puede hacer buenas fotos de fiesta, porque en la fiesta pasan muchas cosas bonitas, hay buena luz, muchos colores, la gente está desenfadada. Más complicado es hacer buenas fotos en una ceremonia. Sí, claro, porque no te tienes que mover mucho, pues como dices, ¿no? Así es, y pues las ceremonias todas son casi iguales, ¿no? Si no son idénticas, o sea, todas las católicas son idénticas, las evangélicas Así son idénticas es. también, las judías también. Entonces, ¿qué puedes hacer para que no sea idéntico, ¿no? Sí, claro. Esa es la diferencia. Sé que Así admiras, es. bueno, admiras no es. ¿Te gusta el trabajo de Fer Juaristi? De Joey Sí. Wyszynski. ¿Y de quién más se gusta? Así es. Mis primeros referentes en la fotografía de boda fueron Joey Wissing, Jeff Asco, Cliff Mauter, David Backstage, David Murray, entre otros. Pero todos son de estilos muy diferentes. O sea, Sí. Joey con Fer son distintos. Sí, Fer Juaristi ya yo lo empecé a ver más cuando, no sé, 2 años después, me parece. De Fer Juaristi, yo creo que yo llevé un taller con Fer Juaristi y ese taller fue para mí un punto de quiebre. Fue el hito entre lo que yo hacía, las fotos que hacía cuando trabajaba en periodismo. Y cuando pasé a bodas, tenía un estilo. Cuando fui al taller de Fer Juaristi, comprendí más de qué trataba la fotografía de bodas y cambió mi foto. No es algo que uno se dé cuenta. No te puedes dar cuenta de cómo cambia tu foto hasta después de 1 o 2 años en el que ves al pasado y notas la diferencia. Pero en el día a día no te das cuenta de eso. No, es un proceso. O sea, Así es. tampoco es violento. No. Para nada. Si retrocedes en el tiempo, ¿te gusta aún lo que hacías al principio? ¿O es un tema de nostalgia que te puede gustar? Lo que hacía en un inicio, no. Fíjate, la primera boda que yo tuve, la odié. Yo, la primera boda que tuve al terminar, dije, jamás voy a volver a hacer esto, no es para mí. ¿Tu primera fue en octubre del 2013 en Paracas? Esa fue mi primera boda mía, o sea, Tuya. como marca, ¿no? Ya, ok. La primera boda que yo tuve la hice cuando yo estudiaba. Una amiga mía que ya trabajaba en una agencia de publicidad, tenía una prima que se casaba. Yo en ese entonces estudiaba fotografía, pero ya sabía de lo que hacían en Australia, en América, Cliff Mauter, Jeff Abko. Eran mis referentes y yo quería hacer lo que ellos hacían. Entonces, me habló sobre una boda y yo dije, ok, vamos, yo quiero hacer eso, quiero hacer bodas. Te tiraste a la Fui, piscina. sí, ya había un fotógrafo contratado para el evento, yo era el tercer fotógrafo, me parece. Y pues yo no podía intervenir, todo el trabajo era de acuerdo al lineamiento de ese fotógrafo. Yo tenía que respetar lo que él hacía. Entonces, al terminar esa boda, la odié y dije, jamás voy a volver a hacer esto. Porque, ¿qué fue? O sea, ¿te sentiste ese que era too much? Mucho Yo, estrés. donde me paraba, la gente me miraba y me decían, oh, una foto, una foto.
Todo el tiempo fue lo mismo. Una foto, una foto, una foto. Entonces, bueno, en ese momento yo renegué de eso, pero luego comprendí de que era porque la pareja y en ese entonces, en esos años, pues todos tenían un chip, ¿no? El fotógrafo tradicional, ¿no? Que hace este tipo de fotos. Lo que yo hice en ese momento fue respetar, pues, el trabajo del colega. Okay. Y eso fue tu primera boda. Pero ¿cómo Sí. rompiste el hielo para volver a hacer nuevas bodas? No renuncié, pues, no renuncié porque continué viendo trabajos. Cuando hacía fotoperiodismo seguía viendo mucho trabajo de fotógrafos de boda que hacían fotoperiodismo. El trabajo de Jeff Fajo en ese tiempo era un referente para mí, hasta ahora. Hubo en ese entonces, en el 2012, Aldo Bomán realizaba ya estos eventos, el Fovitech. Así es. Ese evento, esos workshops que hubieron, para mí también fueron otro punto de quiebre. Y de ahí, junto conmigo, salieron muchos fotógrafos reconocidos que están ahora. La nueva camada. La nueva camada, así La nueva es. camada, claro. Yo soy de la antigua. Los reconocidos. No, de la antigua camada. Bueno, en ese 2012, estuvieron Sergio López. Lo habían anunciado a Frescolisti, pero no llegó a venir. Estuvo Vinicius Matos. Vinicius Matos, Sergio López fueron también otro de los grandes referentes para mí. GBS también estuvo en esa época. Claro, también. Pero en ese entonces no me llamó mucho la atención, porque él era más de flashes. Okay. Y yo en ese entonces era como que fotografía con luz disponible. Ahora sí ya aprendí a usar los flashes y trabajo, me llevo muy bien con ellos. Okay. También estuvo ahí Bottom Down David. Claro, ah, sí, y yo tuve un workshop con ellos. Qué curioso. Claro. Y estuvo Joe. Joe sí estuvo. Fer no. Sí, también, fue la primera vez que vino. Fer Juaristi no vino en esa ocasión, No, vino no un pudo poco venir. después, creo que un Sí. año después. ¿En qué momento empiezas a trabajar con Roberto Baratti? Baratti. Roberto Baratti. Le debo mucho a ese hombre. Buen tipo, Roberto. Sí. Con Roberto empecé a trabajar, me parece, en el 2013, 2014. Ellos en ese entonces tenían muchas bodas. Y eso fue en el 2013, sí. Sí, 2013. Empecé a trabajar con ellos en el 2013. Ellos tenían muchas bodas y yo llevé, para empezar, yo no tenía portafolio de matrimonios cuando quise trabajar con él, ¿no? Le llevé un portafolio de las fotografías que hacía de fotoperiodismo y fotografías que yo hice en varios eventos, ¿no? En trabajos para empresas, para fábricas, concursos de marinera, ¿no? Y esto. Y él, como fotógrafo, pues reconoció algo en mis fotos y me dijo que trabajara con ellos. Y a partir de la primera boda que tuve con ellos, es como que salté de la nada a ser uno de sus fotógrafos principales. Y Qué chévere. a los matrimonios a los que ellos le dan prioridad, a los que le ponían más atención, ahí estaba yo. Entonces con ellos, con Roberto, hice todo tipo de matrimonios. Desde matrimonios cristianos, matrimonios judíos, matrimonios pequeños, matrimonios enormes de 900 personas, de Sí, todo. claro. Y gané experiencia con él. Claro, antes había un matrimonio de 900, 800 personas. Pero ya no hay de esos. Así es, Salvo enormes. excepciones, no muy puntuales, pero ya no hay los mega matrimonios que había antes. Sí. Entonces, de esa época, tuve que conocer a Ember Martínez, ¿A quién? que trabajaba con Roberto haciendo videos. No, no me suena. Haciendo video, no, no me suena. Porque tú eres 2012, 2013. Sí. No, creo que Ember está un poco antes. Un poco Debe antes. ser. Marlene Peña estaba por ahí, creo. Yo cuando empecé a trabajar en Baratti estaba en el video Cristian, no me acuerdo su apellido, pero se llamaba Cristian, Okay.
Él hacía corporativos y también hacía fotografía, video de bodas. ¿Cómo se llama el perrito? Dana. Ah, perrita. Es, sí, es hembrita, está con su cachorra, así que está un poco celosa. Debe ser eso. ¿Qué es lo que buscas normalmente en una boda? Lo que busco en una boda es hacer fotografías que sean significativas para la pareja. Entonces, ahí te preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser significativo para una pareja, ¿no? En una ocasión, yo al terminar una boda, al editar las fotos y entregarlas, la novia me dijo, bueno, me llamaron, me dijeron, me grabaron un video, ellos habían recibido sus fotos recién, estaban llorando, me escribieron, describieron muchas de las fotos que habían recibido y de una de las descripciones que ellos me dijeron fue de que ella dijo que era la primera vez de que se daba cuenta de cómo su novio la miraba. Eso para mí fue muy profundo, ¿no? O sea, después de que has estado mucho tiempo con una persona, después de que decides casarte con alguien, porque le estás confiando todo de ti, ¿no? Y que te des cuenta Recién. cómo te miran, ¿no? Entonces, eso es impactante, ¿no? Sí, claro. Porque a veces, con el día a día, te vas acostumbrando y das por sentado muchas cosas, ¿no? De repente, ella siempre supo eso o lo reconoció cuando se conocieron y en esos primeros meses en el que el amor y el enamoramiento era así de mucha pasión, ¿no? De fuego. De repente se dieron por sentadas muchas cosas y revivieron gracias a la fotografía, ¿no? Gracias a las fotos que ella vio. ¿Tú qué crees que tan importantes son las fotos al futuro para una pareja? La respuesta es la siguiente, ¿no? Las fotos de mis papás, ¿qué tan importantes fueron cuando ellos se tomaron sus fotos de su matrimonio, ¿no? Fueron importantes en ese entonces cuando las recibieron. O sea, quizás sí, no les gustó. Me veo bien, me veo bonita, estoy delgada, estoy joven, ¿no? ¿Qué tan importantes fueron? Pues después de 10, 15, 20 años, cuando tienes a tus hijos y las ves en familia, reconoces el legado que estás dejando, ¿no? Yo como hijo, pues tuve el gusto de ver muchas veces las fotos de mis papás, muchas veces las fotos que ellos tenían de ellos y tenían de nosotros, mías y de mis hermanos. Entonces, el legado visual es muy importante en una familia y como personas, como individuos. ¿Tú eres la idea que debíamos seguir imprimiendo? Por supuesto. No hay nada como agarrar el papel y verlo, no Sentirlo. estar, sí, sentirlo, así es. La sensación es muy distinta. Yo incluso cuando hago las fotos y las tengo en pantalla, pues la ves muy bien, ¿no? Te impresiona el trabajo que has hecho, estás muy feliz, muy contento. Pero cuando las imprimes para tus clientes y ves el libro que les vas a entregar, o sea, se ve muy distinto. Es algo que notan incluso las mismas parejas. Entonces, no dejen de imprimir sus fotos, es muy importante. Yo incluso imprimo fotos para mí. Te voy a traer un libro que yo hice exclusivamente para mí. Dale, dale, Dame un dale, segundo. te espero, espero. A ver. Pero ese libro es en la casa de tus padres. No, este libro es mío, de las fotos que yo hago como fotógrafo. Claro, pero tú estás en la casa de tus papás, ¿no? Papás ahorita. No, acá no están las fotos de mis papás. No, no, me refiero. Tú estás en la casa de tus papás físicamente ahorita. No, 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 no. Ay, ok. No, Entonces no yo ya estás. vivo, sí, vivo con mi pareja. Ok. A ver, muéstrame. Este libro, pues podría ser un. Es como los libros para las novias, ¿no? Para los novios. Pero yo decidí ir a hacer un libro. Espera, espera.
pongo más grande para mirar mejor. Está. Fotos mías que me gusta tocar, me gusta ver sin intermedio de una pantalla. Y pues no es solamente un portafolio. Es más, no lo hice con... ¿Hola? ¿Perdimos la señal? ¿Sí? ¿Y estoy aquí? ¿Me escuchas? Ya. Sí. Te decía de que el libro no fue hecho con intención de tener un portafolio, sino fue hecho con intención de darme placer a mí mismo, ¿no? Uh-huh. De sentarme a ver mis propias fotos en papel. Oh, perfecto. ¿Y ese es un trabajo de cuánto tiempo? Es solamente un año. Sí, es más, yo quería hacer un libro de estos cada año. Bueno, este fue el 2017, tenía que haber hecho el de 2018 y 2019. Bueno, pero... Los tengo pendiente ahí. Tienes todavía 15 días para hacerlo. Así es. Así es. Ya tocará. ¿Y muestras no has tenido todavía? No. ¿Te refieres a una exposición? Correcto. Mira, yo... En una ocasión que terminaba de hacer una sesión preboda y regresaba con la pareja, estábamos en el norte, en esta charla que tuvimos de regreso, el novio me dijo, oye, que tus fotos deberías publicarlas o hacer alguna exposición, ¿no? Y en ese entonces lo escuché y le respondí, bueno, yo creo que las fotos de matrimonio, las fotos de bodas, no es tanto arte que se pueda apreciar o arte que pueda ser publicado masivamente, ¿no? Es más que todo recuerdos para las parejas. Es lo que yo pensé en ese momento. Luego, después de dos años, empecé a revisar mi trabajo, el trabajo que yo había hecho en todo este tiempo, uh-huh. Y empecé a seleccionar fotos que a mí me gustaba bastante, que yo luego empecé a llamarlas, ¿no? Esto es fotografía callejera en las bodas, ¿no? Fotos aisladas. Y dije, esto sí es no solamente fotografía de bodas, no es solamente foto para una pareja, esto se puede apreciar en una exposición o en un libro. Entonces, sí tengo una meta o un sueño que es... esperar todavía un poco más, tener más fotos, hacer una mejor selección y hacer una exposición o un libro, ¿no? Para publicar y vender. Ambas, claro. Así es. Veo que utilizas blanco y negro. Bueno, tus fotos hay en blanco y negro y en color. ¿Hay una razón uh-huh. por eso? Sí. El blanco y negro, esto de repente ya lo he escuchado muchas veces, pero el blanco y negro borra la distracción, que son los colores, y solamente cuando no tienes algo bonito que te embelece la vista, como son los colores, como es un cielo azul o un atardecer, uh-huh. Lo siguiente que ves, qué cosa es, pues los ojos, ¿no? Las expresiones. Si quieres ser un poco más romántico y filosófico, pues ves el alma, ¿no? El alma de las personas. Entonces, es por eso de que se hace blanco y negro, para borrar las distracciones. En un inicio yo hacía bastante blanco y negro. Luego conocí a un colega que también hacía bastante blanco y negro, que hacía las fotos con mucho significado, como también yo las hago. Entonces dije, yo que siempre he sido un contreras, pues dije, esto no, tengo que hacer algo para diferenciar. Entonces empecé a trabajar más los colores y a componer con colores, a mejorar el trabajo con la fotografía a colores. Y ahora muchas de las fotos que yo hago pues es a color puro. O sea, tú tienes una época de blanco y negro, ¿verdad? Sí. Migrado al color. Así es. La cantidad de fotos que hago en blanco y negro se ha reducido bastante, bastante. Ok. ¿Te has encontrado el encanto al color? ¿Te podríamos decir? ¿Cómo? Ya se encontró el encanto al color. Sí, así es, así es. Es más difícil, pero los resultados son más satisfactorios. Sí, claro. Aquí esta foto tiene un montón de color.
Así es. Es una foto muy colorida, pero si te das cuenta, no hay nada que te distraiga. No te pierdes en la foto, sino recorres Capa. cada capa, ¿no? Cada centímetro de la fotografía, vas viendo cada objeto, pasas de un objeto a otro sin que haya un bache, ¿no? La autopista está muy bien pavimentada y vas de un objeto a otro tranquilamente y es placentero ver la foto bien compuesta, bien cuadrada, a color, ¿no? Correcto. ¿Qué tanto disparan? 4.000, 5.000, 9.000 fotos. Por matrimonio disparo en un matrimonio 12 horas, 6.000 a 7.000 fotos. Depende, a veces he hecho mucho más. A ver, ya he llegado a hacer cerca de 11.000 fotos. 2 días. 16 horas, 16 horas, sí, más o menos. ¿Eres de lo que se quedas al final de la fiesta? Muchas veces, sí. Pero no lo tienes como Siempre que. norma. No lo tengo como norma porque a veces siento de que ya estamos súper bien o para simplemente diferenciar los paquetes, ¿no? Que vendo, ¿no? Pero siempre que puedo o siempre que la intuición o que el diablillo acá en el hombro me dice quédate, me quedo, ¿no? Y es satisfactorio porque, o sea, muchas veces me dicen, ¿para qué te quedas si ya estás, ya hay muchas fotos de fiesta, ya es más de lo mismo? Está bien, sí, es más de lo mismo, porque más es fiesta ya no tiene sentido hacer. Llega un momento en el que tienes que pensar, a partir de ahora voy a hacer fotos que solamente sean para mí, ¿no? No puedes hacer foto de baile porque ya se ha hecho 3 horas, 4 horas de baile. Si no son seis. Busca, sí, o sea, empieza a buscar en la mesa de dulces, ¿qué pasa en la mesa de dulces? ¿Qué pasa en la barra? ¿Qué pasa en las sillas, en las mesas? ¿Qué pasa con la abuelita que se quedó dormida por ahí? ¿Qué pasa con la abuelita que se está despidiendo y que se está yendo? ¿Cómo esa foto ahí? O Que tenemos en pantalla. Pues, así es. Están todos comiendo. Hice las fotos de rigor, ¿no? Las fotos de mesa. Luego me dieron el plato a mí. Esa foto fue en Tumbes. Todo fue en una casa. Bueno, me dieron el plato a mí para que me vaya a comer. Me fui a la habitación. Pero de la habitación yo tenía la ventana grande y era como que yo no podía comer. No puedo comer tranquilo cuando estoy trabajando. Porque para mí trabajar en una boda es desde que entro hasta que me voy. Me pican los pies por moverme. Entonces, yo estaba comiendo cuchara por cuchara y de repente veo a las niñas de que se paran de la mesa y caminan hacia el lado del perro, que el perro paseaba por el jardín. Dejé el plato, estaba el videógrafo ahí, que él sí se quedó comiendo. Normalmente los colegas del video siempre hacen eso. Y bueno, que está No bien, todo, pues, coman, no todo, no coman. todo, no todo, pero Entonces dejé la comida y me fui a ver qué es lo que estaba sucediendo ahí. Creo que estuve 15 minutos con ellos. Las niñas primero jugaban entre ellas, agarraron un poco de comida y empezaron a jugar con el perro. Le tiraron la comida al perro, el perro no se movía ahí. Y poco a poco, en eso de que jugaban con el perro, se iban acercando hasta donde estaban los mozos comiendo. Y mientras nos acercábamos, pues dos mozos de ellos, al verme con la cámara y que yo estaba haciendo fotos, pues intuyeron de que estaban molestando en mi trabajo, ¿no? Y se fueron. Pero uno de ellos no. Uno de ellos se quedó ahí, no le importó. Y pasó esto, ¿no? Yo estuve mucho tiempo, como te dije, esperando. tienes que invertir. Invierte tu tiempo para tener buenas fotos. 10, 15 minutos, lo que sea necesario. No puedes estar corriendo por ahí y disparar ráfagas sin pensar y robar a que te salga algo. No, tienes que pensar las fotos, tienes que imaginarlas antes. Esa foto Y igual en es posterior. esta foto es lo que te digo, ¿no? La fiesta ya estaba, todos estaban borrachos en la pista de baile, Sí, correcto. estaban haciendo tontería y media, un par de fotos por ahí que te pueden servir, pero más no. Entonces empiezas a buscar en la mesa, ¿no? La chica que está embarazada es
la hermana del novio. Entonces, y el novio tenía un sentido del humor curioso, ¿no? Le gustaba tenía un sentido del humor negro, ¿no? Le gustaban las fotos así. Tengo la suerte de que muchos de los clientes que me buscan por este tipo de fotos. Entonces me dijo, mira, haz la foto porque ella estaba borracho, ¿no? Haz la foto a lo que pasa por allá en las mesas. Entonces yo dije, sí, tienes razón, ya es hora de salir de acá. Y empecé a dar vueltas y vueltas hasta que encontré a la hermana tirada por ahí. Estaba descansando. Entonces yo primero hice una foto con ella y la otra hermana que está detrás de ella. Y pues no me convenció, retrocedí un poco y encontré a otra pareja que estaba por ahí conversando. Retrocedí un poco más y encontré a la tía que estaba ahí sentada sola. Retrocedí un poco más y había otra pareja más. Ya eran cuatro parejas, tres parejas. Tres parejas en una sola foto, ¿no? Entonces, y la capa ya me pareció, o sea, los momentos, ¿no? Eran tres momentos en una sola foto, más la pareja más el hombre que estaba ahí señalándole a la chica, a la señora que estaba embarazada. Hey, ¿está pasando algo para allá? ¿O hay alguien por ahí? X cosas, ¿no? La fotografía es para que sea impactante o para que te mantenga conectado, tiene que ser interpretativa. Tienes que ver una foto y ponerte a pensar, ¿qué está sucediendo acá? Pero eso es muy rápido, lo tienes que decir Sí, al toque. así es. Entonces, hice la foto, hice de esta tira, me parece que hice tres o cinco fotos, porque todo fue muy rápido. Y salió esto, ¿no? Me encantó. Pero lo que La, cursabas, dime. las personas que vean esta foto no van a interpretar lo mismo que yo interpreto, ¿no? Y eso me gusta que las personas que ven mis fotos piensen, ¿qué pasa con esta chica? ¿Qué pasa con la otra? La chica que está embarazada se siente mal, está durmiendo, se cansó de la fiesta. La señora que está sola se peleó con su esposo y la dejó sentada ahí, o no le gusta la fiesta. El chico que está ahí la está llamando por algo. La pareja que está al otro lado, ¿de qué hablan? Los que están atrás, ¿de qué hablan? ¿Se están besando? ¿Se van a besar? ¿Qué son? ¿Son pareja o no son pareja? O sea, todo eso alimenta una imagen, ¿no? Te hace pensar y eso hace atractiva una foto. Sí, claro que sí. Hay muchas capas, hay muchos lenguajes, muchas historias en una sola foto. Así es. Tenemos una pregunta de Rodri Chávez. Primero, manda saludos. Hola, Rudy. Dice, ¿con qué objetivos y cuerpos de CRL trabaja? Ajá. Trabajo con un 24-35 y con un 85. El 85 lo uso específicamente para retratos y para ceremonia. El resto del día con el Zoom, un 24-35. Y si necesitas estar más cerca, caminas. Camino, así es. Y si estás más lejos, lejos, retrocedes, caminas igual. Así es, para donde sea, camino. Y el motivo de que yo tenga, ok, si dices, ok, si caminas y retrocedes, ¿para qué necesitas un zoom? Porque las perspectivas de estos lentes no son las mismas, ¿no? Son distintas. Así es, un 24 separa a las personas. Es más fácil trabajar con capas cuando tienes un 24, porque te separa a las personas y hace que cada una tenga su espacio. Obviamente, trabajar con lentes angulares es mucho más complicado, pero eso es lo que diferencia a los niños de los hombres, trabajar con angulares. Pero no pasas del 24. Ahora no. Antes usaba el 17-35. Bonito lente. Es bonito lente, sí, pero la distorsión es difícil de manejar, ¿no? O sea, usar los angulares es muy complicado porque tienes que estar a nivel. No puedes moverte, no puedes estar muy arriba, ni muy abajo, ni muy a la derecha, ni muy a la izquierda Es porque correcto. las perspectivas se distorsionan, los hombros crecen, las cabezas se estiran. Entonces,
De repente, para otro tipo de fotografía, como, no sé, fotografía editorial, fotografía de arquitectura, así súper angular, sería buenísimo. Pero para fotoperiodismo, para bodas, un 24 es más que suficiente. Sí, No claro. necesitas más. No necesitas más. Tenemos una pregunta. Bueno, Marlene Chávez nos dice: yo tengo un 85 y es muy cerrado para mi cámara 7D. ¿Qué le podemos decir? Que No uses. retroceda. Así es. No uses el 85 entonces. Si tu cámara es de recorte. No, tú tienes una Es una 7D2. 7D Mark Ya. II. Sí, es de recorte, ¿no? No sé, vende tu 85 y cómprate un 50. Sería como un 85, Así es, así ¿no? es. Porque ese 85 sería como un 100, un 110. Sí, yo. En algún momento también usé un 105. Es un lente muy bonito. O sea, no solamente el objetivo de usar lentes con distintas distancias focales, no solamente es el que te acerque o que te aleje, sino una vez más te cambian las perspectivas. Un super zoom te comprime todo. Si tienes mucha basura en tu composición, el árbol. Estás en un parque, ¿no? Haciendo una sesión de fotos de una pareja. Tienes el árbol que se mete, un poste, el tacho de basura, las casas. ¿Qué puedes hacer? Por más que te acerques, por más que te alejes con un angular, como te dije, el angular separa las cosas, mete todo en un solo cuadro. ¿Qué es lo que haces para que no te salga todo eso? Usa un super zoom, usa un 105, usa un 200, un 150. Te va a comprimir la imagen. Y va a borrar todo lo que tú no quieres. O sea, los lentes, los teleobjetivos son los lentes con los que todo te sale bonito. No tienes excusa. Si eres de usar teleobjetivos de 85 para arriba, o sea, tus fotos deben ser preciosas, ¿no? No Por debes supuesto. tener errores de composición. Pero igual, cada lente depende de la visión de cada uno. Así es. O sea, a mí me encanta el 17. Y voy entre el 17, el 35, 85, y de ahí paso al 200. Nunca estoy casi nunca estoy en el 50, o el 70, o el 100. Pero es como yo miro. ¿Tú crees que también influye eso? Claro. Yo cuando empecé a hacer foto, yo toda la fotografía que de bodas que hice, cuando empecé a hacer fotografía de bodas, fue con un 35. Entonces, yo cuando ya me aprendí a enmarcar con los ojos e imaginando cómo se ve un 35 en la cámara, fue cuando dije, ok, yo ya me siento muy cómodo con este lente, es hora de usar algo más complicado, ¿no? De subir el nivel. Y a partir de ahí empecé a usar un 24. Cuando me sentí muy cómodo con el 24, dije, es hora de comprar un zoom. Y compré el zoom y el 24-35 es con el que trabajo ahora. Okay. A futuro, ¿qué proyectos documentales tienes en mente? No me gustaría hablar mucho de esto porque quiero todavía cuadrarlo, que esté muy bien. Pero yo en este momento estoy llevando un taller de fotografía documental Con Frank con Krasny. Frank Krasny. Porque creo que o sea, que tú hagas fotografía de bodas y le pongas el sobrenombre de fotografía documental de bodas, no quiere decir de que puedas hacer fotografía documental con otros temas, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay mucha cercanía y esto, pero hay detalles que tú tienes que en los que tienes que capacitarte. Y por eso estoy llevando el taller con él, quiero aprender algunas cosas, cómo abordar estos temas. Y empezar lo más pronto posible en ellos. Que fue algo que hice también cuando pasé el periodismo a bodas. Mis primeras bodas que hice estando en el diario eran más fotoperiodísticas. O sea, no, no. Eran muy distintas a lo que hago ahora. Y yo sentí de que no estaba resultando como yo quería. Entonces, para eso me capacité. Yo en esa transición que hice del periodismo a bodas, llevé cuanto taller se me cruzó en el camino de muchos fotógrafos.
talleres en vivo, talleres presenciales, talleres online, videotutoriales, de todo, libros, todo lo que está a mi paso lo devoré. Okay. Entonces, pienso que también debe ser lo mismo cuando quieres hacer otro tipo de fotos ahora, ¿no? Por más experimentado que te sientas en las bodas, capacítate si quieres hacer algo distinto. Pero, ¿necesariamente piensas que tiene que ser documental? ¿O vamos más hacia la moda, más hacia el producto, más al corporativo? Bueno, lo que yo quiero hacer ahora es documental y para eso me estoy capacitando. Si yo quisiera hacer fotografía de moda, obviamente tendría que buscar maestros que me ayuden en eso. Yo en el tiempo, en un lapso de 3 años, estuve haciendo muchas fotos de todo tipo. Entre ellos trabajé para agencias, hice fotografía corporativa, fotografía institucional, todo este tipo de fotos. Y aprendí mucho de eso, pero no quiere decir de que yo sea. Hice también fotografía de moda. Estuviste con Vito Mir. Con Vito, así es. Es más, yo cuando trabajaba en el diario, un editor me dijo: oye, tengo un trabajo que no puedo hacer, ¿tú quieres hacerlo? Le dije: sí, está bien, ¿de qué se trata? Es hacerle fotos a unos chicos, reality. Y en ese tiempo no recuerdo quiénes estaban. Pero bueno, a unos chicos reality para hacer unas fotos de ropa. Ok, está bien. ¿Dónde es que se hace? Fui, hice las fotos medianamente bien, lo que pude. Y ok, gracias a mis conocimientos en fotografía pude hacerlo, ¿no? Pero no. De repente ahora lo veo y no es lo que como debió haber sido, ¿no? De repente, si yo hubiera estado mejor capacitado, hubieran sido mucho mejores las fotos. Entonces, siempre es necesario estar capacitándose, si quieres hacer algo distinto. Claro que sí. Tenemos a Ricardo Reyes, que nos manda Señor saludos. Ricardo, mucho gusto. Una eminencia en la fotografía de bodas. Así es, así es. Nos pregunta Ricardo, ¿en la fotografía nocturna usas la técnica de larga exposición o haces segunda cortinilla? Yo agrego la pregunta. ¿O hago qué? Segunda cortinilla. Segunda cortinilla. No, bueno, yo para flash siempre uso segunda cortinilla. Okay. Fotografía de larga exposición, no sé, que fotografía las estrellas, las galaxias, a eso. Las veces que he hecho, pues sí, no hay de otra. Fotografía de larga exposición. Ahora, si se refiere a fotografiar personas en la oscuridad y bajar el shooter, pues sí. El disparo a, no sé, 1 sobre 20 o 1 sobre 15. Y para congelar el momento al flash. Claro. Saludos, Miguel. Miguel nos está mirando. Miguel Mucho está gusto, ahorita en Miguel. Miami, creo. Se quedó por allá. Ya regresará. O sea, Y mis se quedó tiempos de. por la cuarentena. Se quedó por allá. Ah, mira. En mis tiempos de aprendiz también llevé un taller con Miguel. Yo traté de aprender de todos. Sea, hace un montón de tiempo. Sí, así es. ¿Usas mucho Instagram? En lo que puedo, algunos me dicen, oye, pero tú sí lo mueves. Yo siento de que no lo muevo como debería ser. Okay. No soy mucho de redes sociales. Lo hago porque hay que estar ahí. A lo que iba es, muy a margen que muevas las redes sociales, básicamente Instagram, ¿usas el teléfono como un objeto, una herramienta para fotografía? Sí. Hace mucho tiempo que las cámaras compactas son un pisapapeles, no sirven para nada. Correcto. Las cámaras DSLR para hacer fotos de calle también son un pisapapeles. Fotografía callejera yo hago con el celular. Sí. Cuando viajo, para todo uso el teléfono. El único momento en que uso las cámaras DSLR es para las bodas. Okay. ¿Tú crees que este masificación de la fotografía, que obviamente sale democratizó la fotografía,
va a ayudar a la larga que mejore la visión y la forma de mirar de las personas. Curiosa tu pregunta, porque mira, tu comentario, porque el uso, los nuevos teléfonos han salido con lentes superangulares, ¿no? Sí, correcto. Antes los celulares, bueno, como del año pasado para atrás, todos eran con un equivalente de 35 milímetros. Entonces todas las personas hacían sus fotos muy bonitas, ¿no? Por aquí todo perfecto, ¿no? Pero ahora con estos superangulares ha sido como que quitarle la ropa a las personas y dejarlos calatos porque han demostrado qué tan complicado es hacer fotografía con angulares, ¿no? De lo bien que hacían sus fotos antes, ahora con sus teléfonos con superangulares, sus fotos pues son un desastre, ¿no? Son todas chuecas y con ángulos extraños, ¿no? Personas así, Bueno, es con como brazos grandes. hablamos en antes. O sea, los angulares hay que saber usarlos. Así es. Porque si no, no hace cualquier cosa. Sí, son súper complicados. Tenemos un par de preguntas más, creo. Íbamos a hablar de técnica, pero nos están preguntando de técnica, ¿no? Yo te dije que A íbamos a ver. hablar de técnica, pero Bueno, estamos, nos están preguntando, ¿no? lo que haya. ¿Qué tipo de teléfonos usas? Parece que no usas las DSLR. ¿Qué creen que adivino? ¿Qué uso? Yo hasta iPhone. hace, sí, hasta hace 2 años, me parece. No, bueno, no, no sé. Yo solamente he tenido dos teléfonos en mi vida. Uno es fue el iPhone 4S. Bonito teléfono. Y ahora uso un iPhone SE. Okay. Entonces, para que se den cuenta de que es suficiente. El ojo está en la cabeza. El ojo está en la El ojo cabeza. El está en ojo la solo está en la cabeza, así cabeza. es. Y es el fotógrafo y no la cámara. Así es. No, Okay. chicos, no, no pongan pretextos, no compren cámaras caras, no compren lentes caros. Yo, se los dice alguien que cometió ese error. Yo en un inicio, cuando empecé a hacer fotografía, cuando yo empecé a hacer fotografía, mis primeras cámaras profesionales fueron las D700. Y en ese entonces yo tuve todos los lentes caros que te puedas imaginar de Nikon. El 14-24, el 17-35, el 24-70, 70-200, el 300, todo, compré todo. Y al final, como se pueden dar cuenta, me quedé solamente con dos lentes y es más que suficiente. Sí, es más que Dos suficiente. Aparte, lentes. es como tú ves, te Sí, sientes cómodo con eso. así es. Me quedé con dos lentes y un teléfono. Es todo lo que necesitas. Claro. Y eso responde la pregunta de César Martín Horno, que no sé si la ves en la pantalla. A ver, ¿qué tal una Sony? ¿Qué cámara tienes ahora? Es lo que necesitas. No necesitas nada más. Cuando tú sientas, o sea, no busques una cámara porque creas de que va a mejorar tu fotografía. En el momento en que tú sientes, te sientas limitado porque no puedes hacer algo, entonces considera que puedas comprar algo mejor, ¿no? Correcto. Omar, tenemos una hora conversando. ¿Se pasó el toque? Ha pasado rapidísimo. Sí. ¿Ves que lo dolió? Así es. Y yo que estaba con miedo, mira. No pasa nada. Estás lejos igual. ¿Dónde estás ahorita? O sea, ¿estás en tu casa? ¿Pero dónde vives? En Surco. Bueno, yo estoy en Jesús María. Estamos un poco lejos. Bien, la pregunta. ¿Quién te inspira? ¿Qué te inspira? A ti. Sí. ¿Qué me inspira a mí? Pues la música, los libros, las películas. Aprovechen este tiempo que tienen libre para ver muchas películas. La última película que yo he visto es Ed Wood. Es una película que fue protagonizada por ¿cómo se llama este chico? El del Piratas de Caribe. Johnny Depp, Tiene idea, correcto. por Johnny Depp. La película se llama Ed Wood. Es una película en blanco y negro, dirigida por Tim Burton, Vi y la película. trata sobre la vida de este actor, Bela Lugosi. Correcto. Muy buenos encuadres,
buena fotografía en la película, buena iluminación, véanla. Lean la música. ¿Por qué digo que la música te inspira? Porque cuando tú escuchas música, El ritmo, la cadencia. sí, o sea, ¿qué es lo que tú cierras los ojos y qué es lo que sientes con la música? Lo mismo que ponen en estos gráficos, ¿no? ¿No? La sube y baja. Sí, correcto. Todo eso te lleva a que imagines cosas, ¿no? Si escuchas una canción romántica, ¿qué es lo que te imaginas? ¿Te imaginas una pareja besándose? O a ti, ¿te imaginas a ti caminando con tu chica, tomado de la mano? Si escuchas una canción inspiradora que te motive a correr, ¿te imaginas a ti mismo corriendo, haciendo algo? O sea, todo lo que escuches se transforma en imágenes en tu cabeza. Bueno, al menos es lo que me pasa a mí. Todo se transforma en imágenes. Entonces, eso va creando bancos de imágenes que tú puedes rescatar al momento de hacer las fotos. Se te quedan como imágenes de otras personas y eso en cierto modo inconscientemente las recreas a lo largo de fotografías. Así es, así es. Por Porque eso, podría... Y por eso... antes en los matrimonios no, porque en los matrimonios yo voy con la mente en blanco a ver qué es lo que sucede. Especialmente en las sesiones de pareja, en las prebodas o posbodas, yo escucho mucha música para imaginar, ¿no? Imaginar situaciones. Imagínate una película, es como si estuvieras soñando. Y eso te estimula, ¿no? Estimula tu creación y vas. Luego en la sesión no vas a decir, ah, me imaginé esto con tal canción, ¿no? No va a ser eso. No, no, eso no pasa. Pero en algún momento vas a tener un flashback, ¿no? Y te va a salvar de alguna situación, ¿no? O vas a poder hacer alguna foto distinta. Sí, correcto. Sí, como dije desde un inicio, no trabajen para hacer muchas fotos, chicos. Trabajen para hacer pocas fotos, pero muy buenas fotos. O sea, no hagas una sesión y entregues 200 fotos, que 6 fotos son muy parecidas, ¿no? Haz una sesión y entrega 30 fotos, 25 fotos, y que 6 de ellas sean espectaculares, ¿no? José Lara nos manda saludos. Un abrazo, José. Nos está esperando a las 8, pero ni modo, pues José, ya lo verás después. José es una de mis grandes inspiraciones, uno de los referentes para mí en la fotografía peruana. Igual que Yamil y Valle. Así es, la JJ para mí, José Lara, Yamil Valle y Jason Y Jason Sullivan. Sullivan. Jason Así tiene bonito es. trabajo. Lindo trabajo tiene Sí. Jason. De los tres me gusta más Jason, sin que lo tomen a mal. Igual me Uh-huh. gusta Yamil, pero de los tres me Sí, gusta más cada Jason. uno. Cada uno tiene su línea. Cada uno tiene su línea. Cada uno tiene su línea y en lo que hacen, lo hacen muy bien. Bueno, tenemos tres preguntas antes de irnos. Y tenemos, para recordar el tema, ¿qué fotógrafos admiras? En la actualidad no sigo a casi nadie, me parece. En la actualidad no sigo a nadie, pero empecé con Joy Wisin, Jeff Fasco, Cliff Mauter, Ryan Brenniser, Vinicius Matos, Sergio López, Fer Juaristi. Luego ahora hay unos cuantos chicos más que hacen muy buena foto y más no veo. Pero en líneas generales ahora no veo fotografía de bodas. Pero eso es de bodas. Sí. ¿Fotografía de moda o fotografía documental? Los clásicos, ¿no? Ok. Ajet, correcto. Bueno, lo que pasa es que soy pésimo con los nombres, pero todos los clásicos que recuerdes de fotografía documental, fotografía de bodas, perdón, fotografía documental, fotoperiodismo, fotógrafos de Magnum, de AP, de la Boston Globe. Todos ellos los miro, es lo que veo siempre. Okay. Perfecto. Eduardo Vargas nos pregunta, ¿usas el flash en cámara o fuera de esta? ¿Y qué tiempo le dedicas a la postproducción? Ajá. Flash en cámara. ¿O fuera? Ok. Si tienes limones, haces limonada, ¿no? Si no te queda de otra y no tienes a nadie que te acompañe, tienes que usar el flash en cámara, pero tienes que usarlo inteligentemente. Como lo que yo hacía o lo que aprendí a hacer, lo que me enseñaron, ¿no? En periodismo, Mejor pues lo que tienes. normalmente,
¿Cómo? Es con lo que tienes. Así es, en periodismo, flash en cámara, uf, y a dejarlo ciego, ¿no? Pero si tienes una pared al lado, rebótala. Si vas a hacer un retrato y no tienes a nadie que te acompañe, busca una pared blanca al costado, pones tu flash en la cámara, direccionas hacia ahí, que rebote y es un soft focus. Si tienes un asistente, pues dale el flash y que él lo trabaje. Y bueno, postproducción. Me dedico cerca de un día en trabajar las fotos que me gustan. Pero no es que esté las 12 horas de corrido de un día, ¿no? Sino que tengo intervalos, ¿no? Trabajo una hora, descanso otra tanta. Okay. Entonces, un día me tomo para postproducir mis fotos favoritas y a partir de ahí, el siguiente día, copio y pego todos los presets hechos y a entregar las fotos. Pero Perfecto. no hago más nada, o sea, no solamente hago correcciones de color, que es lo que yo aprendí a hacer por mi cuenta. Recortes si es necesario. Y ya está. La selección ahora la hago rapidísima porque pues con el tiempo vas aprendiendo a mejorar tu flujo de trabajo, ¿no? Correcto. Fotos regulares, chau. Todas las fotos buenas, sin ver. Buena composición, hay conexión en la foto. Pasa, 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 pasa. Bien, 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 bien. Detenerte en fotos regulares, en fotos mediocres, te va a volver improductivo, ¿no? O sea, no rescates una mala foto. Si está a medias, deséchala. Así de simple. Igual, no sé, creo que sí. ¿Lees el comentario de José? Mira, lo tienes que leer. Soy tu mirador de tu trabajo, pero sabes que ya te dejé seguir. Por su bien, claro. Por su bien, claro. Sí, hay que despegarnos, ¿no? De eso. Dejar de ver, de mirar al vecino y empezar a mirar más en nuestro interior y ver otro tipo de fuentes de inspiración. Correcto. Y tenemos una pregunta más de Fotomac Revelado. ¿La lees ahí? ¿Usas luces y cuál es tu forma de iluminar? ¿Tienes algún método para saber tus potencias? Ok. Es más Voy a de lo empezar. mismo de antes, Sí, ¿no? voy a empezar por la última parte. Si tengo algún método por saber las potencias. Esto, chicos, tienen que aprenderlo antes de que salgan a la cancha a hacer sus trabajos. Tienen que aprenderlo muy bien. Y cuando estén fotografiando, olvídense de eso y que todo sea por intuición. Yo ahora, pues, prendo mi flash, se la doy a mi asistente, la pongo en una potencia X, le doy en la potencia, por ejemplo, ¿no? En 1 sobre 16. Ya sé que con esa potencia más o menos trabajo. La exposición, ISO, diafragma, velocidad, ya es por instinto. Tú ves una luz y la calculas. No es necesario que veas el exposímetro. Ya todo está en tu cabeza, ¿no? Te O sea, la olvidas técnica de... tiene que estar resuelta. Siempre Sí, tienes sí, que sí. dejar fluir y Así mirarlo, es. ¿correcto? Sí. Estás en una foto, haces la foto con tu flash. Ves, ah, está sobreexpuesta, pero no te pones a calcular números y a pensar en números. Solamente la ves un poco sobreexpuesta. Tienes que intuir, ok, esto es solamente un tercio, ok, esto es un paso. Y eso es lo que hace, ¿no? Le das, presionas los botones y tiene que salirte bien. Bueno, es que tú eres también de la vieja escuela como yo, o sea, entre comillas, porque tú has usado película, entonces todo se tenía que Así resolver en ese es. momento. No había equivocación. Sí, y eso les va a ayudar muy bien, les va a ayudar mucho porque, como les digo, la foto tiene que estar bien hecha en cámara y porque cuando ustedes trabajen sus 6.000, 7.000 fotos, no van a querer estar ahí una semana entera viendo esas fotos. Ustedes van a querer salir de ahí lo más rápido posible. Entonces, tiene que estar bien la foto y pasarles el buen visto, ¿no? Ok, bien, Correcto. bien, 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 bien. Y no perder el tiempo en fotos mediocres. Esas son tus redes, ¿correcto, señor? Sí, así es. Tu Facebook y tu Instagram. Son las dos únicas que manejo, no puedo con más. Moriría si tengo que manejar otra más. Aunque de repente en el futuro me vean bailando en TikTok.
No creo, no creo. Bueno, Omar, un placer. De igual manera, Luis. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, yo también soy admirador de tu trabajo. No lo digas por Yo, bueno. compromiso. Ya No, no, sé no, que no. admiras a las 3J. Yo soy por la L, por la CH todavía. No, mentira, soy Bueno, facial. Soy facial. para que te sientas bien, soy más admirador de tu trabajo periodístico. Ok, es distinto. Sí. Pues eres uno de los referentes que yo tuve cuando empecé a hacer fotoperiodismo y cuando empiezas a ver qué fotógrafos hay en el medio local, ¿no? Claro, pero no me puedes comparar con Jaime. Jaime me da vuelta entera. Así es. Saludos, Jaime. Ya creo que la próxima semana tienes a Martín Pauca, Sí, correcto. ¿no? Yo cuando estudié en el IPAT y tuve los cursos con Jaime. Jaime te mandaba a hacer prácticas con los diarios, ¿no? Entonces, mi primera práctica que tuve fue con Martín. Perfecto. Yo salí con Martín y ese día, si no recuerdo ¿Salisteis? mal, Que se puede entender más. ¿Cómo que salisteis con Martín? salí en una comisión. Okay, ya. Okay. Tuve comisión con Martín. Okay, ya. No sé si él lo recuerde, lo más probable es que no, porque como yo, habrán pasado a muchos fotógrafos. Le pregunto la otra semana, pierde cuidado. Puede ser, puede ser. Bueno, en esa ocasión estuvimos en un colegio, estaba Alan, era el periodo de gobierno de Alan, el segundo periodo. Y creo que esa misma tarde jugaba Brasil, me acuerdo, porque me acuerdo que estábamos regresando al diario, a Perú 21, y estaban todos hablando, ay, ¿cómo iba el partido? Y estaba perdiendo Brasil, le habían volteado el partido, Holanda. Okay. Y bueno, pues esa fue una de las experiencias que tuve con Martín. Ya luego lo vi cuando yo estuve trabajando en el Expreso. Perfecto. Bueno, tenemos buenos maestros. Así Y es. ya lo veré con Martín la próxima semana. Bueno, realmente, Omar, gracias por tu tiempo. A Ya ti, sé a dónde ti. buscarlo a Omar en las redes sociales. Y nos vemos pronto. Muchas gracias y sigan aprendiendo, chicos. Como les digo, nunca dejen de aprender. Inspírense por todo lo que vean. Nunca se deja aprender. Nunca Así es. se deja aprender. Gracias, Martín. Besos, Omar, perdón. Buenas Ya noches. me estoy levantando. Buenas noches. Estamos. Gracias, Cuídate. gracias. Chao, chao. Gracias a todos por estar. Y como lo mencionó Omar, la próxima semana estamos con Martín Pauca. Nos vamos y gracias por su tiempo. Gracias, señores. Chao, chao.